Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las novedades del mundo académico y del ámbito cultural. En el programa de hoy les vamos a mostrar cómo se desarrolló el torneo deportivo interuniversitario en Gualeguaychú, donde compitieron 800 estudiantes. Además, en la ciudad de Paraná vamos a visitar la Expo Un Arte Muestra y también la segunda Feria del Libro de la mano de UNER, la editorial de nuestra universidad. Pero vamos a comenzar este programa compartiendo lo que fue el primer Rally Latinoamericano de Innovación, una competencia que se hizo simultáneamente en 12 países de Latinoamérica y de la que participaron estudiantes de ingeniería de toda la Argentina. A lo largo de 30 horas consecutivas, los participantes tenían el desafío de desarrollar soluciones creativas a diferentes problemas. El objetivo, impulsar una cultura de innovación con compromiso social en los estudiantes de las carreras de ingeniería de toda Latinoamérica. La Facultad de Ingeniería de Oro Verde fue sede de esta experiencia. Bueno, la Facultad de Ingeniería y en conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias nos hemos conformado como sede de lo que se denomina Rally Latinoamericano de Innovación. Y es una iniciativa que viene copiando iniciativas que se habían visto en otra parte del mundo, pero que Argentina y Latinoamérica la toma como propia a partir de trabajo a nivel del CONFEDI, la Secretaría de Política Universitaria de Argentina, y también de un grupo a nivel latinoamericano que viene trabajando dos conceptos muy importantes para la ingeniería en general, para los estudiantes de ingeniería, que es el emprendedorismo y la innovación. Bueno, hoy tenemos en esta competencia, tenemos inscriptos 78 chicos, entre estudiantes, yo digo chicos, pues, entre estudiantes, docentes, personal no docente, chicos de esta facultad, de otras facultades de la UNER y de otras universidades que han venido a competir en la sede de Oro Verde. La logística, el formato de competencia es que a una determinada hora, fue a las 11 de la mañana del día viernes, se abrió una lista de 14 temas sobre los cuales ellos tenían que trabajar. Y los temas son bastante diversos. Hay desde reutilización de las cabinas telefónicas que están en la vía pública, que ya nadie utiliza porque cada uno anda con su celular. Bueno, ¿qué hacemos con esa infraestructura? Problemas de logística con los puertos, con el tema de los containers, cómo optimizar esos temas. A partir de ese concepto un poco general, que no es un problema específico, sino es una temática sobre la cual trabajar, los chicos, cada uno de los grupos, debe construir una alternativa de solución a una parte de ese problema. No se espera que solucione todo el problema, sino que contribuya a la solución de ese problema. Primero, que es la primera vez que se desarrolla a nivel latinoamericano, por lo tanto es una aventura tanto para la unidad académica que nos hemos propuesto como sede, como para la organización tanto nacional como latinoamericana del evento. Como sede, lo que tratamos de tener a disponibilidad es recursos. Hemos apartado aulas, un laboratorio de computación, tratando de sostener una buena conectividad de la red informática. El comedor va a estar disponible también a partir de la tarde y toda la noche y mañana para que justamente los estudiantes y sus equipos puedan estar trabajando en tiempo continuo. Hemos invitado a estudiantes de otras facultades y bueno, esto la idea es que sea justamente muy movilizador en ese sentido. Esos temas surgen de una mesa armada por los 12 países, un representante de cada país, de los 12 países, que es el jurado a nivel latinoamericano, que hizo un relevamiento. En principio lo que hacía era pedirle a distintas empresas que propongan temas y sobre esa base elegían un conjunto de temas que se ponían a disposición. Pero eso vino bajado de la organización nacional y te digo que en este momento, durante el transcurso del rally, hay gente en Nicaragua pensando en el mismo problema que están pensando chicos en Oro Verde, en forma simultánea. Eso es un poco la característica particular del rally, que eso es lo que intenta de la unión de distintos países. Porque lo que se está tratando de pretender es que los chicos incorporen la cultura de trabajar bajo presión, de trabajar en forma interdisciplinaria y en equipo, trabajar sobre problemas abiertos, trabajar con situaciones de estrés, como puede ser, tengo 30 horas y quizás no duermo en toda la noche, trabajar con los problemas de accesibilidad, o sea, trabajar con distintos problemas y uno imaginarse la solución y no que venga alguien y me diga, yo lo que necesito es un equipo que haga tal cosa. No, yo tengo este problema, ¿qué hago con este problema? Y a partir de ahí surge.
Entonces, la idea de este escenario también es que justamente seamos visualizados en las capacidades de las ingenierías, pero que trabajan en forma interdisciplinaria dándole solución a la sociedad y que eso no quede hacia adentro de las propias unidades académicas, sino que sea articulado con la sociedad. De hecho, los problemas que se plantean en este concurso salen de problemas sociales, regionales, que son puestos expuestos, digamos, para que sean atendidos de estos puntos de vista, de la innovación, del emprendimiento, desde las ingenierías. Gualeguaychú fue sede de la edición 2014 del Torneo Deportivo Interuniversitario. Participaron allí los representantes de nuestras facultades y de las distintas sedes de UADER. Alrededor de 800 estudiantes compitieron en básquet, fútbol y vóley. La invitación es para ver cómo los alumnos de nuestra universidad y de universidades hermanas de la provincia compiten en básquet, en fútbol, en vóley, tanto varones como mujeres, así que la invitación a compartir un poco de deporte en la universidad. Es una gran experiencia porque en la UNER, o sea, se practican durante todo el año, en este caso vóley, o sea, hay otras actividades como fútbol y básquet. Es un torneo muy lindo en el que te cruzás mucha gente conocida, mucha gente de otras facultades y es un lindo ambiente que se forma acá en el torneo. Venir a estar con los chicos, compartir un buen momento, hacer deporte también, principalmente participar, la idea a lo que venimos, digamos, a compartir un lindo momento con los chicos de toda la universidad y también hacer deporte, que también es bueno para la salud y para la vida. Es un lindo torneo, ya se ha hecho otros años, es muy interesante poder competir, participar y más que nada divertirse. Venimos a participar, si se puede dar el hecho de ganar, mejor, pero lo más enriquecedor para nosotros es la instancia está interdisciplinaria entre todas las facultades, justamente la interfacultad, para conocer a las personas bueno, que estudian otras carreras y entonces poder complementar un poco nuestra formación también, que de hecho eso es lo que es esto, o sea, una formación tanto sea deportiva como educacional. Usamos el deporte como una herramienta dentro de la universidad para tener a los alumnos incluidos, como una herramienta de más de inclusión en el deporte, principalmente en nuestra universidad. Somos un grupo de amigos que venimos a compartir estos lindos momentos que se generan. El espíritu es compartir con amigos y conocer gente estudiante de la misma facultad que están en la misma situación que uno y que vienen a divertirse, sería eso principalmente. Nos encanta, nos parece genial que se realicen este tipo de actividades y se pueden hacer más seguidas, mejor. La verdad que es una linda experiencia. Una, porque es bueno el deporte, está bueno conocer gente, se conocen equipos de toda la provincia y bueno, y aparte porque está bueno hacer deporte, es decir, complementándolo con el estudio, así se motiva mucho más. Al margen de lo que es, lo que cada uno estudia y lo que es la vida facultativa, por ahí está bueno para que los chicos vayan tomando experiencia y se relacionen un poco más de otra manera. Me parece que está buenísimo poder tener esta instancia de recreación y también contar con el espacio para practicar los deportes, porque si bien, o sea, realizamos el encuentro de facultades una vez al año, a lo largo del año tenemos los gimnasios disponibles, los entrenamientos para que cada disciplina practique. O sea, está buenísimo que se fomente el deporte desde la facultad. Y, o sea, es algo gratuito y que no se puede desaprovechar porque todos sabemos que también el deporte es salud. No, nos tomamos bastante en serio. Por lo menos nosotros
de venir a competir, pero más que nada a venir a participar y compartir un buen momento con los chicos. Y la verdad está muy lindo porque puedes medirte a nivel facultad con otra facultad de la misma institución. Y eso te deja amistades dentro de la cancha y bueno, y la pica también, obvia del partido, obviamente. Esperamos todos los años este evento, dado que nos motiva mucho venir, aparte de que se conoce el lugar, este ya es mi tercer año, pero todos los años tratamos de que se incorporen chicas nuevas, que conozcan, que participen de esta actividad. La expectativa siempre trata de salir campeón. Vamos a ver cómo es este año. Ya una vez salimos campeón, ahora vamos a ver si este año se nos da, tratar de ganar. Y si no, pasarla bien, como siempre. Muchas gracias. Saludos. Un Arte Muestra es una jornada de difusión de nuestra universidad en que se ofrece la propuesta académica y se busca acercar a los estudiantes secundarios a la universidad. La edición 2014 se realizó en Paraná, en la Plaza Alvear y en la Facultad de Ciencias de la Educación. En esta nueva edición que estamos proponiendo, nuevamente trae para los jóvenes de las escuelas secundarias una propuesta que trasciende la mera información acerca de las distintas carreras que tiene la UNER. En el UNER te muestra, los jóvenes y los adolescentes que puedan visitarla o el público en general que pueda visitar la muestra, también puede participar de distintas actividades y distintas presentaciones de proyectos, de extensión, de cátedra, de investigación, y con eso cumplimos el objetivo que nos proponemos cuando organizamos la muestra, que es hacer llegar y hacer conocer las distintas producciones y las distintas actividades que la Universidad Nacional de Entre Ríos se llevan a cabo. Para mí fue muy lindo el tema de la charla, ya que nos orientaron un poco, que nos dieron los folletos para guiarnos las carreras, también nos sirve mucho porque hay algunas personas que todavía no tienen muy decidido qué van a estudiar, aunque estén en algunas orientaciones en la escuela. Me parece que está bueno que desde antes que nosotros terminemos la secundaria nos vayan incitando a que sigamos nuestros estudios y que todas las facultades se encarguen, ¿no es cierto?, de darnos y proporcionarnos la información necesaria como para que nosotros después estudiemos. Estoy muy en duda, pero con esto espero que orientarme más y saber qué puedo hacer. Sí sirve para orientar a los alumnos que todavía no decidieron en qué elegir, porque la verdad te ayuda mucho. La verdad que estos talleres están buenísimos para saber. Yo todavía no sé qué estudiar, pero son muy interesantes y está bueno para todos nosotros. Tengo pensado estudiar kinesiología en Villaguay y la verdad que sí es muy interesante porque ayuda a muchos chicos que todavía no han decidido su carrera, ayuda mucho a orientarlos y a saber qué camino tomar. Estamos yendo a taller y todo eso para poder guiarnos y sí sirven, porque venía a la carpa y vas preguntando y te van interesando algunos temas que no conocías y bueno, gracias a esto te vas interesando y vas entendiendo algunas cosas. Y me parece muy interesante, sobre todo para los chicos que están a cargo mío, que son de quinto año, como para que ya vayan pensando y replanteando qué van a hacer en el próximo año y cómo van a organizar o proyectar su vida de aquí en más también. Estuvieron recorriendo y viendo las carreras, así que creo que van a poder reflexionar un poco después de todo esto. Algunos chicos con los que he estado hablando están decididos ya, otros están con dudas, por eso pidieron algunos folletos como para ir evaluando, pero en general creo que ya están bastante decididos, la tienen algunos bastante clara como para ver cómo van a seguir. En esta
edición 2014 nos acompañan el Museo Interactivo de Ciencias, que bueno, forma parte de la UNER, y también bueno, el INAUBEPRO con toda su propuesta e información acerca de becas provinciales y servicios, el INADI y también el Ministerio de Salud, que tiene una actividad, un taller sobre prevención de accidentes viales. Para nosotros es importante como museo participar de las muestras de la universidad, porque es una forma de visualizar el museo, que es una propuesta para niños, para jóvenes, es una manera de jugar a la ciencia y aprender la ciencia jugando. Entonces esa es nuestra propuesta. Trajimos varios módulos de los interactivos que explican diferentes cosas y dos propuestas que tenemos al aire libre, que una es un tallercito de papel reciclado y la otra es el armado del domo. Estuve en la parte de las estructuras y me interesó, por ejemplo, la parte en la que estaba lo de la electricidad, por ejemplo, y de los medidores y demás. Me pareció interesante y llamativo el tema del museo interactivo. También la idea es tener estos distintos talleres y actividades para que ir a una feria de carreras no se transforme solo en juntar información de folletos que a veces ni se leen o se leen después, y se pueda vivenciar un poco los servicios, las oportunidades y todo lo que puede mostrar y presentarle al ingresante la universidad pública. Nuestra universidad participó de la segunda edición de la Feria del Libro realizada en la ciudad de Paraná a través de diferentes actividades. Allí, Eduner, la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, estuvo presente con su stand y presentando nuevas publicaciones. Ciudad. El lema ha sido Paraná, capital de la Confederación Argentina. Toda la gente que ha visitado estos días la feria sale de las carpas con sus libritos. Son 42 los stands, de los cuales 36 corresponden a librerías y editoriales, en su mayoría locales, y otras que nos acompañan de Córdoba y de Santa Fe. La otra carpa que ha tenido una gran repercusión y que ha sido visitada por 42 delegaciones de escuelas hasta el día de hoy, es una carpa integrada por talleres culturales de la municipalidad. Con la Universidad Nacional de Entre Ríos tenemos una relación particular, puesto que hemos generado una producción común. Este es un proyecto que lanzamos junto al gobierno municipal de acá de Paraná. Nos propusimos hacer una colección de libros. La Universidad Nacional de Entre Ríos hace la edición de autores de la ciudad. El municipio compra un número abultado de estos libros, son 1.500 libros, para repartir o acercar a los lectores de la ciudad. Y no solo lectores de la ciudad, o sea, este material se entrega también a los visitantes. Estos libros y los anteriores que publicamos en la edición anterior de la Feria del Libro, Poemas a las cosas de la calle sucia de Josami y Paraná Rosa de Otoño de Amaro Villanueva, han sido leídos y a nosotros nos llegan las devoluciones de personas tan, tan diversas y tan ricas. Todo esto va nutriendo nuestro quehacer
diario. La circulación de gente ha sido muy alta y la venta ha sido realmente también muy importante. Estamos reponiendo stock, trayendo de la casa de la universidad permanentemente cajas porque se nos van agotando lo que tenemos acá en reserva. No solo las ediciones culturales, las ediciones académicas han tenido mucha venta y han tenido mucha venta ediciones académicas de algunos años con temáticas que van adquiriendo relevancia y bueno, se ve que hay que tener una paciencia joviana, como dice, y una terquedad indígena, como dice Amaro Villanueva, para que estas cosas prosperen. Y yo creo que sí, que realmente es así. Al cabo de años de esfuerzo, uno va recuperando algunos logros, ¿no? Y seguimos compartiendo algunas de las producciones que nuestra universidad presentó en esta segunda Feria del Libro en la ciudad de Paraná. Bueno, mira, lo que trajimos es un compilado, unas 50 muestras de diferentes trabajos que están ligados con problemáticas de la sociedad argentina, a veces latinoamericana, o también con la difusión de artistas que por ahí no tienen gran fuerza en el ámbito nacional porque no los toman para difundirlos como hacía otros. Y entonces son artistas, cantantes, poetas, pintores, o bien problemáticas ligadas a la ciudadanía, como puede ser el daño que produce el glifosato. Hay que decir que de las temáticas de la agencia, muchas, por suerte, han sido de la agenda de los gobiernos provincial o nacional, y entonces creemos que hemos actuado como difusores de gente que ha trabajado por el bien de la sociedad en diferentes sentidos, y hemos actuado de propaladores de ideas que otros han tenido y que hoy tienen hasta fuerza de ley, digamos. Nosotros decimos que la Agencia Radiofónica de Comunicación es o ha sido nuestra radio sin antena, porque como la universidad recién hace poquito tiene el sistema de radios universitarias, antes no teníamos radios, y nos sacábamos el gusto de hacer radio a través de informes grabados en nuestro estudio de grabación en Paraná, y luego los repartíamos por más de 40 radios de todo el país que en su grilla nos difundían de diferentes maneras, algunos todos los días, otros nos difundían semanalmente. Teníamos diferentes acuerdos con casi todas las radios universitarias, radios comunitarias integrantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Y bueno, de esa manera, durante 22 años que llevamos produciendo, realizamos microprogramas de radio, informes periodísticos sobre las más diversas temáticas. Esa es más o menos la sustancia de la agencia. La presentación del disco número 81, Ray Bradbury, El Hombre Ilustrado, que es una actividad que se está desarrollando en la Feria del Libro y es una actividad lúdica, integradora, vinculada a los sonidos y a la radio y al relato del Hombre Ilustrado. El disco Ray Bradbury pertenece al proyecto de extensión Biblioteca Parlante, Mira lo que te digo, que es un proyecto de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, que consiste en la adaptación de libros al lenguaje radiofónico. Lo pensamos para que discos sean distribuidos en centros de ciegos o lugares donde nuclean a las personas no videntes y pueden acceder a la literatura. Los criterios de selección de las obras tienen que ver con distintos aspectos. Algunos tienen que ver con elegir autores argentinos, autores latinoamericanos. Y en este caso nos parecía también la idea de la ciencia ficción, que tomamos un autor norteamericano, para introducirlo también al alcance de los jóvenes y adultos en lo que es la historia del
la temática de la ciencia ficción. Y elegimos El hombre ilustrado de Ray Bradbury porque nos parecía un libro que nucleaba una historia marco que introducía una diversidad de otros relatos muy rico en adaptación sonora. Así que la propuesta se basó en Ray Bradbury y El hombre ilustrado para este disco en especial. Y llegamos al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren comunicarse con la producción, pueden hacerlo las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.